En este video vas a aprender a hacer la mejor granja de cabezas de Wither que existe para todo Minecraft Bedrock. Una granja que es capaz de generar 4 cabezas de Wither cada minuto, 57 de carbón cada minuto y 128 huesos cada minuto. Y si te preguntas cuánto es lo que generaríamos en una hora, generaríamos este cofre de aquí, prácticamente 3 stacks de cabezas de Wither, todo este carbón, esto de hueso y esto de hueso. Y si estás preocupado por la dificultad de esta granja, no te preocupes, ya que esta que estás viendo en pantalla es toda la granja. Como puedes ver, vamos a utilizar varios portales. La cantidad de portales va a depender de cuántos puntos de spawneo tengan y del tipo de fortaleza que ustedes vayan a utilizar. Pero como pueden ver, es una granja extremadamente fácil. Y si te preocupa también las losas, pues no te preocupes, porque como puedes ver, las losas llegan hasta aquí. Ni siquiera tenemos que eslabear esta parte de la fortaleza, ni esto de acá, ni esto de aquí, ni el piso, ni esta parte de la fortaleza. Solo tenemos que eslabear un rango limitado, el cual se los voy a explicar más adelante en el tutorial, y esta sería toda nuestra granja. Pero bueno, chicos, ya que explicamos todo acerca de la granja, ahora sí, vamos a pasar al tutorial. Como primer paso, chicos, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra fortaleza perfecta. Hay dos casos en los cuales yo les recomiendo hacer su granja, ya que van a poder conseguir muchos, muchos puntos de spawneo. Y si consiguen más puntos de spawneo, básicamente su granja puede llegar a ser mucho más eficiente. El caso que yo más les recomiendo es que busquen fortalezas como esta de aquí. Lo que tienen que buscar es esta sección de pasillos, que como pueden ver tienen muchos pasillos. Aquí hay un pasillo, acá hay otro pasillo, otro pasillo, otro pasillo, por acá otro pasillo. La verdad es que no sé si ustedes reconozcan estos pasillos, por eso es que se los muestro. Básicamente son, pues, estas partes de aquí. La verdad ya no sé cómo mostrárselas, pero tienen que buscar pasillos como estos. Como pueden ver, aquí hay un pasillo conectado, acá hay otro, otro aquí, otro aquí. Yo les recomiendo que construyan su granja justamente en estos pasillos de aquí. También yo he llegado a encontrar muchas fortalezas, las cuales tienen muchos puentes. En este caso estuve buscando una, pero la verdad es que no encontré, pero más o menos por aquí tienen un puente, otro puente. Luego hay unas que tienen un puente, puente ahí, otro puente acá, otro puente aquí, otro por acá. El chiste es que tengan lo más conectado posible. Ya que hayan encontrado su fortaleza perfecta, que en mi caso va a ser esta parte de aquí de los pasillos, como ya se los comenté, lo que vamos a hacer es quitar todo alrededor de los pasillos. A lo que me refiero es que nos vamos a colocar en el piso normal del pasillo, o sea, este piso del Nether. Los diamantes y las losas, ignórenlos, eso se los voy a explicar un poco más adelante. Nos vamos a colocar en medio de los pasillos y vamos a quitar todo esto de aquí, incluido el techo. En el caso de que lo vayan a hacer en los puentes, van a quitar únicamente todos estos bordes. Cuando hayamos quitado absolutamente todos los bloques de nuestros pasillos deberían de quedar de esta forma, como lo pueden ver. Cuando ustedes hayan aplanado completamente todos sus pasillos, chicos, lo que vamos a hacer ahora es pasar a una parte en la cual había un pasillo, por ejemplo, este pasillo de aquí. Vamos a pasar a cualquier parte de donde estaba el pasillo, por ejemplo, a esta parte de aquí. Colocamos un bloque temporal y arriba del bloque temporal vamos a colocar un panel de cristal de cualquier color. Quitamos el panel de cristal y lo que vamos a hacer es llenar completamente el pasillo de paneles de cristal, o sea que vamos a hacer todo esto de aquí. Ahora, yo les recomiendo que cubran absolutamente todos los pasillos si es que ustedes tienen mucho panel de cristal, pero si ustedes no tienen mucho panel de cristal podemos ir pasillo por pasillo. Vamos a probar en este pasillo y lo que vamos a hacer es subir 24 bloques arriba de cualquier panel de cristal y vamos a esperar a que adentro de nuestros paneles de cristal aparezca un esqueleto Wither, no un Blaze ni tampoco un Piglin. Esto puede llegar a ser un poco tardado en el caso de que ustedes no cubran todos los pasillos, así que yo les recomiendo que sean muy pacientes. Pero si tú no eres paciente, lo que puedes hacer es venir a ajustes, poner pacífico y después difícil, hasta que te aparezca un Wither adentro de tus paneles de cristal. Si tú no puedes estar pasando a pacífico y difícil,
difícil, lo que puedes hacer es bajar y matar a todos los mobs que veas en tu fortaleza. Hasta que cuando estés matando a los Withers, te aparezca un Wither adentro de los paneles de cristal. Y aquí, como pueden ver, ya me apareció un esqueleto Wither adentro de mis paneles de cristal. Esto la verdad es que sí es muy tardado, por eso yo les recomiendo que llenen todos los pasillos de paneles de cristal. Una vez hayamos ubicado un punto de spawneo, o sea, en donde aparecen los esqueletos de Wither, lo que vamos a hacer es ubicar los 4 paneles de cristal en donde está encerrado el Wither. Pueden quitar unos cuantos paneles de cristal para que no se hagan bolas, matan al esqueleto Wither, y lo que vamos a hacer es dejar estos paneles de cristal y tapar nuestro punto de spawneo con 4 losas que coincidan con los paneles de cristal. Y de esta forma ya tendríamos ubicado un punto de spawneo. En este caso son 4 bloques, pero ahorita les voy a enseñar a ubicar el bloque correcto. Este paso lo tenemos que repetir con muchos puntos de spawneo. Entonces, nosotros lo que tendríamos es una fortaleza llena de losas como estas de aquí. Ahora, para ubicar el punto correcto en el cual aparecen los Withers, vamos a pasar a cualquiera de los cuadrados que tienen losas, por ejemplo, a este de aquí, y a cualquier lado del cuadrado vamos a colocar un bloque de tierra y arriba un girasol. Vamos a ubicar hacia donde está viendo el girasol y lo que vamos a hacer es pararnos justamente en medio de las 4 losas. Los girasoles siempre van a estar mirando hacia el este. El este está a la derecha del norte. Entonces, si vemos hacia donde está viendo nuestro girasol, que es hacia ese lado, en mi caso ese es el este, vamos a mirar ahora hacia el norte. Para saber que ustedes sí están viendo hacia el norte, su girasol debe de estar viendo hacia la derecha de ustedes. Ya que estemos viendo hacia el norte, vamos a mirar a nuestras losas y vamos a romper la del lado izquierdo. Hacia este lado es hacia donde van a caer nuestros esqueletos Wither, pero nuestros esqueletos Wither van a aparecer en este bloque de aquí. Nuevamente lo voy a explicar, nos vamos a colocar en medio de las losas, miramos hacia el norte, quitamos esta losa y esta de aquí. La segunda losa que quitamos va a ser el punto de spawneo de los Withers. Para ubicarlo, yo les recomiendo que pongan un bloque que puedan recordar, por ejemplo un bloque de diamante, un bloque de oro, de hierro o una piedra de luz. Y este paso, chicos, lo vamos a repetir en cada uno de los puntos. Vamos a pasar, por ejemplo, a este punto de aquí, ubicamos el norte, quitamos la primer losa que es hacia donde van a ir los Withers y los Withers aparecen en este bloque de aquí, como pueden ver. Quitamos este bloque y colocamos un bloque que podamos recordar. Este paso, chicos, lo vamos a repetir en cada uno de nuestros puntos. Ya que te sepas el norte, la verdad es que va a ser súper fácil. Como puedes ver, ese es el norte. Aquí aparecen mis Withers. Allá el norte, aquí aparece mi Wither. Norte, aquí aparece mi Wither. Es importante que no olviden hacia dónde es el norte, así que yo les recomiendo que coloquen un bloque para que recuerden cuál es el norte. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es repetir esto en todos nuestros puntos de spawneo. Ya que tengamos ubicados todos nuestros puntos de spawneo, como pueden ver, yo los tengo aquí marcados, son todas las linternas de mar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un cuadrado de 28x28, ya que nuestra granja únicamente puede estar en ese cuadrado de 28x28. No pueden colocar un portal ahí, aquí, aquí, aquí y hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarnos en la parte donde ustedes vean más puntos de spawneo, que por ejemplo es toda esta parte de aquí, y vamos a construir un cuadrado ficticio de 28x28. Yo les recomiendo que sea en el piso para que no se les complique después quitarlo. Por ejemplo, aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El chiste es que tenemos que hacer un cuadrado de 28x28 en la zona donde más puntos de spawneo tengamos. Obviamente no voy a venir por aquí, voy a hacer un cuadrado para acá porque tendríamos mucha zona perdida. Ya que tengamos marcado nuestro cuadrado de 28x28 bloques, como pueden ver, yo lo tengo marcado con bloques de lápiz lázuli, lo que vamos a hacer es bajarle un bloque a todo este cuadrado, menos a los puntos de spawneo. ¿A qué me refiero? Los puntos de spawneo, o sea, sus bloques de diferente bloque, los van a dejar exactamente igual. Lo único que van a hacer es quitar todos los bloques de alrededor, únicamente un bloque para abajo. No vayan a bajar más bloques. Ya que le hayamos bajado un bloque a todo nuestro perímetro de 28x28, ahora lo que tenemos que hacer es construir los portales del Nether. Para esto lo que tenemos que hacer es ubicar otra vez el norte. Por eso les dije que dejaran un bloque para recordar cuál es el norte. Lo que vamos a hacer es construir los portales de norte a sur. Vamos a pasar a cualquiera de los puntos que estén hasta adelante, o sea, hacia el norte, por ejemplo, a estos de aquí. Vamos a pasar a este punto de aquí y viendo hacia el norte, recuerden que los mobs aparecían un bloque en diagonal del bloque de spawneo. No sé si recuerdan que
les expliqué eso hace unos cuantos minutos. Nos paramos en el punto de spawneo, vemos hacia el norte, giramos a la izquierda y los esqueletos Wither van a aparecer justamente aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es construir nuestro portal del Nether aquí. Esta va a ser la esquina, aquí va a estar el portal y vamos a colocar un portal del Nether hasta la parte de atrás, o sea, hasta el punto de spawneo de aquí. O sea que nuestro portal nos debe de quedar de esta forma. Ahora, para que no tengan equivocaciones, yo les recomiendo pasar punto por punto, punto de spawneo por punto de spawneo y simulando que ustedes son los Withers. Recuerden, se paran en el punto de spawneo, ven hacia el norte, giran a la izquierda y aquí aparecería el Wither. Pasamos otra vez a este bloque, hacia acá, Wither. Este punto, hacia acá, Wither. El chiste es que todos nuestros Withers aparezcan justamente en el portal del Nether. Cuando hayan comprobado eso, van a prender el portal. En el caso de que su portal no encienda, ya que es demasiado largo, el máximo de un portal es de 23 bloques, lo que pueden hacer es, por ejemplo, cortarlo. Digamos que todo este era un portal, pero no llega, así que lo vamos a cortar justamente aquí y vamos a construir dos portales. A lo que me refiero es justamente a esto de aquí, que si un portal no les da para cubrir todos sus puntos, lo que pueden hacer es colocar un portal más chiquito. Y listo, chicos, esto es básicamente todo, lo tenemos que repetir en cada uno de los puntos de spawneo. Cuando hayamos terminado de colocar todos nuestros portales, más o menos deberían de verse de esta forma. Cuando hayan terminado de colocar sus portales, lo que vamos a hacer es colocar losas arriba de los portales. Y cuando tengamos todos nuestros portales cubiertos de losas, ahora vamos a colocar losas en todo el piso al cual le bajamos un bloque. O sea, vamos a hacer todo esto de aquí. Vamos a rellenar todo nuestro cuadrado de 28x28, excepto los puntos de spawneo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al centro de nuestro cuadrado, o sea, en donde tenemos los portales, y vamos a subir 22 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 21 y 22. El bloque número 22 va a ser nuestro punto de spawneo, así que pueden colocar por aquí una zona con cristal, su mesa de crafteo, unos cofres. Ahora lo que tenemos que hacer es eslaviar todo nuestro perímetro para hacer que nuestra granja ya funcione al 100%. En este caso yo voy a utilizar este paquete de texturas que me marca el radio de spawneo. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Cuando lo descarguen van a colocar un soporte de armaduras, le van a colocar un estandarte de cualquier color, se agachan, le dan clic y se va a ver este círculo que ven. Ahora lo que tenemos que hacer es eslaviar absolutamente todo lo que está adentro del cuadrado rojo. Lo que está fuera del cuadrado rojo, no se preocupen, ya que en estas partes, incluso en este bloque de aquí, no van a aparecer mobs. Los mobs únicamente van a aparecer adentro del círculo rojo, que como pueden ver ni siquiera es mucho, o sea, puedes llegar y eslaviar hasta aquí, que como pueden ver es prácticamente al lado de nuestra granja. En el caso de que tú no puedas descargar el texture pack, lo que vas a hacer es eslaviar 26 bloques hacia cada lado de tu cuadrado principal. O sea, el cuadrado de 28x28, vas a eslaviar 26 bloques hacia cada lado. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestros bloques de spawneo, que en mi caso son linternas de mar, y los vamos a cambiar por un bloque de netherrack. Arriba del bloque de netherrack colocamos una rosa de wither, y de esta forma únicamente se van a generar esqueletos wither. Ya que hayan colocado todas sus rosas de wither, ahora lo que vamos a hacer es entrar a cualquier portal y vamos a construir nuestro Trident Killer, el cual obviamente va a matar a los esqueletos wither. Ustedes pueden construir el Trident Killer que ustedes quieran, pero yo les voy a enseñar a hacer uno súper fácil en el caso de que quieran hacerlo exactamente igual. Abajo de nuestro portal vamos a bajar un total de 3 bloques, dejamos un bloque libre y en el de abajo colocamos un cuadrado de 4x4. 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4. En esta parte del cuadrado colocamos una escalera, a la izquierda 2 bloques sólidos, pistón. Otra vez a la izquierda 2 bloques sólidos, pistón, 2 bloques sólidos, pistón y después bloque sólido. A la derecha de la escalera colocamos un soltador, a la izquierda del soltador colocamos un observador, bloque sólido. Y repetimos el paso: soltador, observador, bloque sólido, soltador, observador y bloque sólido, soltador, observador y bloque sólido. En la escalera colocamos una cubeta con agua, pasamos a esta parte de aquí en este bloque sólido, colocamos una palanca, la activamos una vez, lanzamos un tridente al Trident Killer y vamos a rellenar esto para que los esqueletos Wither no se escapen. Ya que tenemos todo esto terminado, chicos, nuestra granja oficialmente ya estaría totalmente
finalmente terminada. Ahora lo que voy a hacer es dejar a un compañero aquí adentro, chicos, en el punto de spawneo, y yo me voy a quedar afuera para que puedan ver la velocidad a la cual llegan los esqueletos Wither. Obviamente les voy a dejar un pequeño timelapse de 2 minutos. Vamos a dejarles 2 minutos para que puedan ver cuántos Wither se generan solo en 2 minutos. Y listo, chicos, esos fueron los 2 minutos. Miren nada más la cantidad de Withers que hay aquí. Ahora voy a activar el Trident Killer para que veamos cuántos esqueletos, o más bien cuántas cabezas, conseguimos en solo 2 minutos. Y ya prácticamente dejó de llegar todo porque ya no está llegando nada. Efectivamente, generamos en 2 minutos 9 cabezas de Wither, todo este carbón y todos estos huesos de aquí. Así que bueno, chicos, como siempre, de mi parte esto ha sido todo. Si te gustó, por favor, regálame un buen like, suscríbete para más y nos vemos en próximos videos, chicos. ¡Chao!